Good night, everybody. Good night. Hello. How are you? I'm fine, I'm fine. I am good. Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening, teacher. ¿Cómo están? I am ready. How do you say cansado? Tired. I'm tired. Tired? Mm-hmm. Tired. Okay. ¿Trabajaste duro hoy? You are tired. Bastante. You work too much. Okay. ¿Quién más está cansado? I'm sure. You are tired too. It's been a day. Pero motivado siempre trabajando. Así tienen que ser, with a positive mind. Siempre, ¿verdad? Que salir siempre adelante. Yeah. Okay. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿De las chicas? ¿Están tired? ¿Están excited? ¿Happy? ¿Sad? Ok, pues no me quieren responder. Bueno, vamos entonces. Sobre la pregunta del jueves. Sobre la pregunta del jueves que me habían, tenían duda, ¿verdad? Sobre cuándo iba a terminar las clases. Terminan ya mañana, chicos. Así que no sé si les hace falta a alguno terminar. No ha terminado las secciones. ¿Le hace falta algo que me digan ahorita? ¿O ya lo terminaron todo? Ya terminamos. Ok. Me alegra. ¿Quién no lo ha terminado? Por favor, sean honestos. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Welcome back. Enciendan sus cámaras, chicos y chicas, por favor. Miren que ya solo falta mañana y hoy estamos ya penúltimo. Así que, para que quede el récord ahí de que ustedes están presentes. Buenas noches, estoy lloviendo acá por eso. Ok, no hay problema. Se entiende la situación, Karim. Muy bien. Bueno, chicos. Sorry, teacher. I am working in this moment. Ok. You are working? And yeah. In class. Okay. Thank you for telling me. Yes. Okay. Bueno, vamos a ver entonces. Giselle, Gabriela, what happened with your camera? Ya me he puesto las caritas de todo, ¿verdad? Así que hay unos que casi nunca me encienden la cámara. Giselle, Jamie, Johan, Griselda también. Vamos, chicos, va. Este es el penúltimo día para vernos las caritas. Good morning. Hello, good evening. ¿Cómo están? Bien, bien. Ok, me alegro. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. Entonces, este día, penúltimo día. No sé si ya les han respondido la solicitud. ¿A quiénes les han respondido por el momento? ¿Ya les respondieron a todos? Sí, teacher, ya. A mí sí, ya. Ok. Sí. Bueno, solo tenían que tener paciencia, ¿verdad? Pero como ven, ya ven, todo está normal. No sé si tienen más preguntas. Ya como les dije, mañana es último día. Hoy vamos a hacer un repaso de las instrucciones del examen final
y mañana vamos a dar un como una retroalimentación del mismo examen y de algún otro tema que ustedes hayan tenido problemas, se les haya dificultado entender o este, qué sé yo, ¿verdad? Alguna explicación que haya quedado algo vaga, me lo pueden hacer este, llegar mañana. Me lo pueden hacer saber mañana o ahora, si quieren también. Vamos a ver, entonces, vamos a compartir acá. La pantalla, ¿me pueden decir si se ve? Yes, sure. Okay, thank you. Vamos a ver, entonces. Entré de un solo, me vine al examen final, ¿verdad? De la sección 5. Acá... Espero no hayan tenido ninguna dificultad, pero vamos a, leer un poco sobre en qué consiste este examen final. Espero que la mayoría lo haya tomado. No sé si ya lo tomaron todos. ¿Lo tomaron todos ya? You finished the exam? Okay, very good. ¿Quién más lo terminó? Who else has finished the exam? Finish, teacher. Okay. ¿Y cómo les fue? ¿Lo sintieron fácil? ¿Estaba difícil? ¿Dejé una ahí porque no entendí? ¿Lo sintieron difícil? Un poco. Bueno, vamos entonces aquí a aclarar esas dudas, ¿verdad? A ver si realmente captaron lo que les pedí acá en las instrucciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver. La primera parte era sobre un listening. Es sobre un listening. Y dice que van a escuchar a 4 personas describir sus casas. Number the pictures from 1 to 4 y van a enumerar las imágenes aquí de la 1 a la 4. La 1 acá está, la 2 acá está, 3 y 4. Y luego, ¿qué van a hacer? Do not need a capital letter or a period. ¿Qué significa capital letter? Que no necesariamente debe de llevar una mayúscula. O un punto. Porque hay veces que ustedes, por decir, me va a salir mal la respuesta si no la pongo con una letra mayúscula al inicio y si no le pongo punto. Entonces aquí sí fue bien específica la instrucción, ¿verdad? Que no necesitaba una letra mayúscula o un punto. Period significa punto. Entonces este era el audio que iban a escuchar ustedes. Page 45, exercise 4, listening. En la primera dice que solo tiene one room. Ustedes tenían que elegir acá. Están describiendo los tipos de hogares, ¿verdad? Entonces van a poner, vamos a ver qué más dice. I don't listen, teacher. I know, no se escucha, lo estoy escuchando yo, qué es lo que dice, a ver, este, para explicarles acá. Listen, ajá, estaban en okay. El audio, está explicando sobre los tipos de casas acá, y le dice, la, permítanme acá, decían. Bueno, entonces como no se puede escuchar, acá ustedes me van a ayudar. Si ya lo hicieron, se recuerdan, permítanme. Ok. ¿Se recuerdan lo que ustedes contestaron? Right? Do you remember? Yeah. Yes.
Espero lo hayan hecho así como les pidieron aquí, acá en las instrucciones. Vamos a ver quién más dice. Type the numbers and letters. Y van a escribir, ¿qué más? Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. Type the numbers and letters. A ver acá. Solo es la imagen. Bueno. Oops. ¿Qué pasa? Permítanme. Ok, vamos a ver, ya se me... Permítanme un momento que... Ya no puedo salir de acá. Okay, guys, vamos a ver. Permítanme un momento que este se me... Ya para salir, me viene a dar... Bueno, ahora sí. Ok, vamos a continuar. Disculpen ahí el retraso. Son 6 preguntas. 6 questions. Ok, nos habíamos quedado acá. Luego del listening, se iban a venir a ustedes acá al siguiente, que es a completar la conversation, complete the conversation. Y iban a hacer uso de some o any. ¿Se acuerdan de some y any, verdad? ¿Se recuerdan que les dije que some y any se utilizan para countable y non-countable nouns? ¿Se recuerdan, verdad? Yeah. Yes. Ok. Y les dije yo acerca de que any solamente se tenía que usar en oraciones. En oraciones era, les dije yo, eran afirmativas, eran negativas o interrogativas. Do you remember that? ¿Se recuerdan de eso? Negative. Interrogative. Any. Interrogative. Entonces les había hablado que, les había explicado, perdón, de que any solamente lo íbamos a utilizar para oraciones en negativo y en interrogativo. Y some solo para some solo para afirmativas. Afirmativas. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, dice acá el ejemplo. Amanda dice, the store doesn't have any fresh salad. Entonces, como pueden ver ustedes acá, haciendo uso del doesn't, y como sabemos de que está en negativo, por lo tanto tendríamos que usar any, ¿verdad? Porque any se utiliza nada más para negativo e interrogativo. Entonces está correcta esta oración, porque es la que ya está por default, ¿verdad? Es la que le ponen como ejemplo. Ahora ustedes tenían que hacer lo demás acá. Well, we have lots of tomatoes. Let's make
y aquí tenían que utilizar ustedes some or any. Pero en este caso, ¿qué utilizaron? Acá pueden decir unos, bueno, como dice la oración, yo no veo que tenga ningún signo de interrogación, no está en negativa, por lo tanto, está en afirmativa. Entonces, sería, ajá, usaríamos some, porque aquí da la opción, any o some. Luego nos vamos de nuevo con Amanda, que dice, ok, do we have, y al final dice lemon, y está preguntando, ¿verdad? Any lemon. Ok, como podemos observar, la oración tiene una question mark al final y comienza con el auxiliar do, ¿verdad? Do quiere decir que está, que es una oración. Cuando se inicia con do. Do we have any lemon? Ahora, con la siguiente, vemos, dice Adam, dice, no, we need to buy. Entonces, yo veo ahí que la oración no está tampoco, no está en negativo, tampoco está en interrogativo. Entonces, por lo tanto, tendría que ser some, ¿verdad? Luego, me voy acá, Amanda, we need lettuce too, dice. Entonces, al igual como le voy diciendo, ustedes tienen que, o sea, pensar bien, ¿verdad? Tienen que observar bien la oración. Me avisa ahí que un mensaje, porque estoy en clase, pero es que no puedo llamar. Tienen que observar, esa oración está en negativo cuando lleva los auxiliares doesn't, does not, ¿verdad? En ese caso está en negativo, ya sea forma contractada o en su forma normal. Y el otro caso es cuando lleva una question mark al final y se pregunta primero con el auxiliar, ya sea do. El siguiente dice, oh, I don't want. Aquí está la pista, miren. Perdón. La pista, I don't want lettuce. I had lettuce. I hate, perdón. Entonces, tienen que ubicar ustedes las keywords, o sea, las palabras claves que les indiquen que any solamente lo utilizo en estas dos. Luego va Amanda y dice, then let's get some. Ups, se me fue. Then let's get olives, dice. Entonces, positive. Luego dice, no. Aquí está en negativo la pregunta, perdón, la oración. No, I don't want olives in my fresh salad. Keyword is don't. Y luego dice Adam, but let's put cucumber in it. No veo un signo de interrogación y tampoco hay en negativo. Entonces, por lo tanto, ustedes tendrían que decidir ahí, ¿verdad? La opción correcta. Luego dice Amanda, cucumber sounds good. Entonces, de esa forma, ustedes tendrían que irlo completando. La mayoría lo completó, me imagino yo. Vamos con la siguiente. En este caso, vamos a ver un poco sobre los adverbs of frequency, que también los habíamos visto previamente. Les decía sobre el orden de los adverbios de frecuencia. Dice acá, choose the correct adjective to complete the sentence. Van a escoger el adjetivo para, en este caso, las instrucciones dice que van a leer la oración, read the sentence and choose the best one. Y van a elegir ya sea si la oración está correcta o incorrecta. O sea, ¿a qué me refiero con que esté incorrecto o correcto? Que si está bien escrita o no. Entonces dice, remember the correct position of the adverbs of frequency. Entonces ustedes tienen que recordar cuál es la estructura. Me voy atrás, ¿verdad? Y digo, es que decía que los adverbios tenían que ir después o iban antes. Entonces yo tengo que ahí analizar, ¿verdad? Y la primera dice, never I play soccer on weekends. La segunda, they usually study at night.
Tercera, sometimes she feels very tired. He often calls her in the morning. You listen to me hardly ever. Entonces, ¿qué es lo que van a poner ustedes? Solamente si ustedes ven acá, si yo recuerdo, dicen ustedes, este no era el orden correcto. Yo me acuerdo que era primero el sujeto, luego el verbo, luego el adjetivo y el complemento. O era primero el adjetivo más el sujeto más el verbo. Ahí es a criterio de ustedes, ¿verdad? De lo que ustedes recuerdan de la clase sobre el orden de los adjectives of frequency. Perdón, adverbs of frequency. Entonces, simplemente le iban a ir dando correcto o incorrecto. Si estaba mal escrita, le doy incorrect. Pero si yo veo que está, bueno, yo siento que el orden así está bien, le voy a dar correct. Igual en la número 2, la 3, la 4 y la 5. Solo son 5. Ahora, vamos a ver la siguiente. En este es sobre las question words o las WH questions. Estas hablamos bastante. Mucho hablamos de esto. También. Y aquí era que van a elegir, dice, choose the correct meaning, el significado de cada una de estas question words. Dice, choose the correct meaning of WH question words. ¿Cuáles son las instrucciones? Dice, go over the WH question words. What do they mean? ¿Qué significa cada una? Choose the best meaning. Escojan el mejor significado. Por ejemplo, yo les decía que para who, para what, para when, y para where eran diferentes los significados, entonces, vemos acá, ¿cuáles serían las opciones acá? Cuando who se refiere a una persona, ¿verdad? Who is that? Que estamos hablando, preguntando sobre quién es esa persona. Entonces ustedes iban a elegir acá si era, ¿qué significa who? De tiempo, es de lugar, persona, choice es de elegir, ¿verdad? Tengo que elegir entre dos. Por ejemplo, tengo que elegir entre un Apple y tengo que elegir entre un Android. Which one? ¿Cuál de los dos? O sea, tengo que elegir. Luego, thing and object. Esto está súper fácil, ¿verdad? Luego vamos con where. Obviamente ustedes ya saben que para qué usamos where, igual when y which, como les decía, ¿verdad? Una opción. What, esa también está fácil. Entonces, solo son 5 y ustedes tenían que dar ahí, ¿verdad? Les tenía que dar correcto ahí. Espero hayan salido bien en esa parte. Vamos a ver acá. La siguiente. Use the correct use of can or can't. Entonces, ya en esta parte, entramos con can, con el modal. Can es un verbo modal y su forma negativa es can't or cannot. En este caso, íbamos a usar, dice, use the correct use of can or can't. Read the following sentences. Choose either can or can. Just type the word and. No capital letter or period needed. También, miren, en las instrucciones pide que lean cuidadosamente cada oración y van a elegir, o sea, van a escribir ahí, si ya sea que necesite el auxiliar en positivo can o can't, que es poder, ¿verdad? Yo puedo o yo no puedo. Luego dice, solo van a escribir la palabra can or can't y no van a necesitar, obviamente, que lleve la primera letra que sea en mayúscula. Tampoco punto final. Vamos a la primera. Dice, I am very hungry. I eat everything right now. Entonces, ustedes que iban a poner ahí nada más iban a escribir, ya sea, ¿cómo entendieron la oración? Dice que yo estoy muy hambrienta. En este caso, si yo estoy muy hambrienta, podría comer de todo. Entonces está positive. A cheetah ran very fast. Positive sentence. Maria
you help me, en este caso es in question. Entonces está usando primero el subject porque le está diciendo a ella, le está preguntando a María, ¿me puedes ayudar? Number four, I do my homework. It's too difficult. Aquí me da la pista ya, miren. It's too difficult. O sea, está demasiado difícil. Muy difícil para mí. Entonces, por lo tanto, tendría que ser una negative en este caso. Luego la number five, a baby drive a car. Positive. Entonces, simplemente van a poner ustedes can or can't. Pero recuerden, ¿verdad? Siempre ponerle la comita ahí, el apóstrofe, el que lleva arriba. Y vamos a ir acá, fill in the blanks in complete conversation. Ahora vamos a ver, es una conversación usando los auxiliares do or does. Y el presente simple. El presente simple, ¿se acuerdan del presente simple? ¿Alguien me puede ayudar acá? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refería el presente simple? No quiere participar hoy. Pregunto entonces. Vale. Karina Vázquez, dame un número from 1 to 10. Seven. Yes? Yes? Seven. Okay, vamos a ver. One, two, three, four, five, six, seven. JC. I'm sorry, JC. Te tocó. ¿Está JC acá? JC. O Hazy, no sé cómo se pronuncia, disculpen ahí mi ignorancia, ¿verdad? Si se pronuncia Jaycee o Hazy, por favor, me corriges ahí. ¿No está Jaycee? Hazy, no sé cómo se pronuncia. Let me see. Hazy. Creo que no está. No está, creo. O es la que tiene problemas. Ok, entonces, Karina, dame otro número, please. From 1 to 10. 5. 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Gabriela Méndez. Ah, ok. Tiene problemas con el Inter. No problem, ya lo resolvimos. Vamos a ver, Gabriela. ¿Se encuentra Gabriela o sí, también tengo? Ok, sí, Gabriela. Ok, Gabi, vamos a ver. Es una preguntita sencilla, ¿verdad? Do you remember? O sea, ¿te acuerdas la primera vez? Le escucho bastante cortado porque tengo problemas de conexión. Ok. Ok, bueno, vamos a elegir a alguien más porque hay problemas con diferentes. Después de Gabriela, ¿quién está? Vamos a ver, Gabriela. Gabriela está de primero. 1, 2, 3, 4. Vamos con Francisco Martínez. Espero no tengas problemas. ¿Está Francisco Martínez? Yes. Pero no hay problema, ¿verdad? Yes, ¿me escuchas claro? No problem. Ya los cachó. ¿Por qué? No quieren contestar. Igual que yo no me acuerdo realmente. Bueno, pero lo que menos yo me recuerdo es que cuando se usa para hacer la oración, cuando usamos el tú para las que no son las terceras personas, no se le agrega, eso. En when they use el das en the three person, don't use the letter S. Muy bien, lo dijo, o sea, está correcto lo que dijo, ¿verdad? De eso se trata el simple present, el presente simple, ¿verdad? Habla sobre los verbos en presente. Entonces, estos verbos dicen que
sufren un cambio solamente cuando es que, vamos a ver, permítanme, ahorita sí, vamos con Carla Mercedes. Carla Mercedes, ¿cuándo sufren este cambio los verbos en presente simple? ¿Me puedes decir? A ver si te recuerdas. Cuando son plurales. Ajá. ¿Y qué más? Creo. Bueno, vamos a ver. Ya me respondió su punto de vista, Carla. Vamos a ver con Josué Isaac. Ahora todos se van a ir así, ¿verdad? Van a tener que contestar algo. Siquiera por mensaje también. Les voy a mandar ahí en el chat los que no pueden escucharme bien. Entrecortado les voy a poner ahí una pregunta. Ok, ¿a quién le dije? A Isaac. Isaac. ¿Está Isaac? Yes. Ok. No, pero yo dije José Isaac, no Francisco Isaac. Ah, ok, sorry. Josué, vamos a ver, ya se me perdió, se desconectó, parece. No, aquí estoy. Ah, ok. Vamos, Josué. Entonces, como le preguntaba a Karina, perdón, Carla creo que era, discúlpenme ahí. A Carla era, ¿verdad? Sí, Carla. Le estaba diciendo a Carla que los verbos en el presente simple sufren un cambio, ¿verdad? Pero ese cambio solo se da cuando se aplica ¿qué? La primera persona, la segunda, bueno, o la lo que mencionó el compañero. Uh-huh. Lo que mencionó el compañero primero es cuando habla de he, she. Uh-huh. Algo así. Bueno, le quieren atinar, ¿verdad? Ahí van, por ahí van. Cerquita, cerquita. Pero sí, quiero que ustedes me digan, para la tercera persona del singular, teacher, se usa, se cambia la forma al verbo. Le agregamos la S, la ES o IES cuando está el verbo en tercera persona del singular. Es ahí donde sufre el cambio el verbo. De lo contrario, el verbo se queda en su base, ¿verdad? En su forma sencilla. Por ejemplo, si yo me vengo acá, con un ejemplo de tercera persona, entonces digo yo, cuando me refiero, ella vive en New York. Ella vive en New York. Ella vive en Nueva York. She lives o live. Sería en ese caso. ¿Quién me responde esa pregunta? Hola. Teacher. Hola. Pero en resumidas cuentas, va, no así exactamente como usted lo dijo, pero. Ajá. Sí, le atinaste. Sí, o sea, le atinaron ustedes. Le atinamos, teacher. Ajá. O sea, no exactamente con las palabras que usted dice, sino que, pero. O sea, no, yo lo logré entender así, ¿va? Sí, lo entendiste así, solo que cuando, yo quería que me dijeran la tercera persona, teacher. Es la tercera persona cuando sufre, cuando usamos los pronombres en tercera persona. Ahí es donde sufre el cambio, el verbo, teacher. Solo así me iban a decir. No les pedía una explicación, ¿verdad? Yo no les pedía palabras tan técnicas. Es que yo resumido se lo dije. Vaya, pero yo quería escuchar la palabra mágica. Que era la tercera persona del singular. Esa era la palabra mágica. Entonces, cuando está en tercera persona del singular, el verbo tiene que cambiar su forma, ya sea que sea, le agregamos solo S, ES o IES. Ahora, voy a necesitar que alguien me diga un ejemplo. Yo voy a decidir si con solo le agregamos S y ES, o ES. Prepárense porque ahorita voy a agarrar a cualquiera. Vamos a ver. Si no falla la señal, teacher. Ahí me lo van a mandar por mensaje. Si me escuchan claramente, un mensaje, por favor. Pero si ustedes están ahí,
rapidito, me lo dicen ahí, ¿ok? Vamos a ver. Yeah. Voy a hacer de Team Manny de dos pingües. Vamos a ver, de Team Manny de dos pingües. Por aquí comencé. Ajá, de Team Manny de dos pingües. Gabriela Méndez. A Gabriela Méndez se me anda escondiendo. A ver si todavía le sirve el micrófono o no. ¿Me escucha? Ahorita sí le estoy escuchando bien. Ok, bueno. Gaby, ya te había preguntado, parece. Sí, pero no le entendía lo que me decía. Ok, bueno. Gaby, Gabriela. Ahora yo te voy a pedir un ejemplo. ¿Me puedes dar un ejemplo de un verbo que esté en presente simple, pero que solo se le agregue la S? No tomes el ejemplo de aquí porque ese es inválido. ¿Cuál? Ese sería copia. No. Drink. Gaby. ¿Otra pregunta? Un verbo que se que solo se le agregue la S. Solo le agrego ese. Ah, pero Gaby dije. Gaby, yo sé que hay unos que sí saben, pero por favor déjenla a ella. Cuando se dicen el simple present. O sea, aquí solo quiere el verbo. Uh-huh. Está súper fácil. Solo tienes que acordarte, ¿verdad? No importa. Right. Por eso necesito que ustedes hubiesen tenido ahí, ¿verdad? El cuadernito de sus apuntes, ¿ve? Lo que ustedes anotaban. Ah, eso es importante. ¿Ve? ¿Se acuerdan de las reglas? Solo ese. Solo ese. Solo que se le agregue ese. Hay muchos, pero bueno, la mayoría se le agrega. Wishes. Ese. Wishes. Wishes. No. No, really. Wishes. Watches. Watches. No sé. No. Vamos a ver. It's. Vamos a ver. Voy a escribir entonces acá. It's. Wishes. Así sería. Vaya, el verbo, la base del verbo es wish. Uh-huh. Y yo te estoy pidiendo que solamente se le agregue ese. Ajá. Entonces no entraría en esa regla. Porque aquí en este wish es deseo. Uh-huh. Wish. Entonces, por lo tanto, the base form of the verb es este. Nada más. Works. Wish. Work. Works. Muy bien, thank you. Vaya, miren, ese sí, works. Este es la base del verbo, work. Y cuando le quiero pasar, simple y sencillamente le agrego la S, works. Podría ser el ejemplo, ¿verdad? She works in the university. Y ahí está ya, presente simple. Entonces, solo le agrego la S cuando está she, he, o it. Este es el caso de la primera regla gramatical, que solo le agrego S. Ahora, voy a agarrar a alguien más. Prepárense, que ahí voy. ¿Quién más me envía mensaje? Yeah. Ajá, yeah. Sí. Hola. I can say... the verb need. The word? Correct. No. Need. Milk. Escríbela, need. Por favor. Need. No, no puedo. ¿No la puedes escribir? No, es que con un teléfono estoy, no tengo. Ah, ok, entonces lo voy a escribir aquí a ver si me entiendes. Ajá. Esta. Need, ¿sí? Need. Ajá, en ese yes. También, perdón, sería solamente la S, ¿verdad? Needs, ¿verdad? She needs ¿sí? Water. Está correcto, ¿verdad? Entonces sí. Ya, ahora, si yo le quiero poner acá, I, o pongamos, he goes. Roberto. ¿Por qué no escribe esto? Permítanme. Ah, aquí está. Roberto sería need o needs water. Y en este caso, si yo pongo el nombre, sería need o needs. 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 Igual con needs. Ajá. Tercera persona.
Sí, porque si yo quiero sustituir el nombre de Roberto por un pronombre, quedaría he, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que llevar la S. Si el caso fuera al contrario de los otros sujetos en primera o segunda persona, we, permítame que no quede acá. Por acá lo voy a poner. We needs water. En este caso, ¿sería correcto que pusiera la S al final? No. ¿Por qué? Porque no es tercera persona. Porque no estamos usando tercera persona, ¿verdad? Correcto. Entonces, de esa forma, solo queda el verbo normal, ¿verdad? Sin ningún cambio. No sufre el cambio absoluto. Solo decimos, we need water. Y estamos ya hablando en presente simple, ¿verdad? Nosotros necesitamos agua. Ok, ahora voy a necesitar un ejemplo. Bueno, primero voy a mencionar a la persona que quiero que lo diga. Y luego le voy a decir el tipo de regla que tiene que usar. Vamos a ver. Enciendan todas sus cámaras, por favor. Enciéndanlas, por favor. Ahora sí, es cierto. Yo me voy a tapar los ojos y voy a decir un color. Y quien tenga el color o sea, la blusa, la gorra, no sé, es el que va a participar, ¿ok? Vaya, voy a decir el color pink. Enciendan las cámaras para ver quiénes andan el color pink. Mi amigo Eber. Oh my God, Griselda anda el color pink. Ya la vi por ahí en la cámara. Griselda y Josué, eso es purple. ¿Ah? Purple. Seguro. Vamos a ver quién más. A Karina no le puedo ver la Ingrid tampoco está conectada, a Saraí no la puedo ver tampoco. Vamos a ver, Jaycee tampoco le puedo ver el color de la camisa. Bueno, entonces nos vamos a ir con Griselda. Yo estoy buscando aquí, ¿verdad? ¿Quiénes andan? Dice Josué que es purple, pero yo la veo hay algo rosadita. Pero nos vamos a ir con Griselda. Fue por alegría, teacher, lo siento. Ok, vámonos entonces con Griselda. ¿Estás ready, Griselda? Bye. Ahora, yo te voy a pedir un ejemplo ahora que tenés que agregarle la ES. Un verbo que se le agregue la ES, que cumpla con la regla de agregarle ES. Está fácil. Wishes. No se vale el mismo. No, 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 aquí está wishes. Miren, por eso lo dejo aquí, para que no estén ahí. No se vale el mismo. Aquí tengo need, no se vale, works tampoco, wishes ya no. Solo le agrego, hay tus compañeros lo estuvieron mencionando. Hay uno que es sobre, estoy viendo, ¿verdad? Ese también sería cuando estoy limpiando los platos, lavo la ropa. Ahí sí. Ya se los dejé ir, miren. Solo lo tenían que traducir ustedes. Bueno, tenían que traducir. A ver. Está fácil, Griselda. ¿Cómo digo lavar en inglés? Wash. Sí, yo sé que ustedes quieren participar. Ya más adelante le voy a preguntar, Griselda, ¿cómo se dice lavar en inglés? How do you say lavar in English? Wash. Washes. Vaya, vaya, te lo voy a escribir y vos me vas a dar el ok si se escribe así. Permíteme. Vaya. Washes. Así. Griselda. ¿Sí o no? Se escribe así. Dímelo. No veo el mensaje. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Yes or no? Es que no veo el mensaje. Es en la pizarra. La pizarra, en la plataforma. Aquí está, mira. Ve.
watches. Ayer. Watches. ¿Me puedes decir si está así correcto? Watches es, significa lavar en inglés. Solo que cambien al motorista. ¿Lavar en inglés? O se escribe así. De los que pueden empezar. Uy, perdón. Eso, y en la noche no puede transportar al momento. O así. ¿Cuál de las dos maneras es? ¿Watches o washes? El ejemplo. Washes. ¿El primero o el segundo? Washes. El segundo. Ok. Vaya, ve. Miren qué rápido captan. Ok, entonces ambos ejemplos se le puede aplicar la regla del ES. Porque para watch es watches and watch. Washes and wash. Entonces, a estos verbos sí se les puede aplicar la regla del ES, ¿verdad? Porque termina en C, dice la regla que deben de terminar en CH, SH, SS, decía cuál otro. Entonces la regla decía, ¿verdad? Se les agrega ES nada más. Ok, thank you, Griselda. Ahora voy a ver, así voy a estar haciendo ahorita. Voy a ver si se les quedó. Me voy a tapar los ojos de nuevo y voy a decir un color. ¿Cuál sería el color? Green. ¿Quién anda green? Carla Mercedes anda green. ¿Quién más? Karina, ¿por qué apagaste la cámara? ¿Quién más anda green? Francisco, no puedo verte la camisa. Black. Ahí está, miren. Ey, no sean malos. Qué bárbaros. Miren. Está entre Francisco y Carla Mercedes. ¿Cuál Carla Mercedes, de los dos colores es verde? A ver, ayúdenme. Yo digo que el de Francisco y Isaac. Bueno, entonces les voy a pedir un ejemplo a cada uno. Yes. Vaya, primero con Francisco. Ok, este está fácil. Le agregamos IES. Repeat, please. Un verbo que aplique la regla de quitarle la Y y ponerle la I latina, la I de puntito, más la S. Voy a esperar. Yo espero. Hoy sí me acuerdo, pero me estoy analizando. Yo sé que hay algunos que ya saben cuál. Working. Me ponchó. ¿Será que se puede en este? ¿Francisco? ¿En este que acabo de escribir? ¿En play? No. No, ¿verdad? Okay. Sería con cry. Porque cambia la Y por la IES. Ok, fly. Flies. Good. Ok, thank you, Francisco. Ahora vamos con Carla. Where are you? Carla Mercedes, ya lo tienes. ¿Cuál sería el... Cry. Cry. Muy bien, excelente. Cries. Eso, los felicito. Pusieron atención, ya vi que sí. Bueno, entonces vamos a ver acá. Vamos a irnos de nuevo a la última parte del examen. Como les iba diciendo, acá dice, y van a hacer uso del presente simple, ¿verdad? En forma de pregunta. En el presente simple dice que usamos el auxiliar do o does. El do lo usamos para los pronombres
I, you, we, and they. Y el does lo usamos simplemente para la tercera persona del singular, ¿verdad? Que sería he, she, it. Simple y sencillo. Entonces, la pregunta aquí en la conversación que tienen que completar dice, Linda, y primero tienen que usar ustedes el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que tendría que ir con el pronombre you? Does o do? Do. Do, ajá. Entonces, do you, y estamos hablando, do you, cuando hacemos una pregunta, el verbo tiene que sufrir algún cambio. Por ejemplo, diría yo, do you live in an apartment? Como ya me dijeron, está entre esta y está entre esta. Do you live? ¿Lives con S o lives sin S? Sin S. Sin S. Sin S porque no. Ajá. Ok, muy bien. Excellent, guys. Vamos a ver la siguiente. Freeze le pregunta. No, I. Esa ya sería que le está respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Primero le pregunta ya que si ella vive. Linda, do you have an Linda, do you live in an apartment? Me dice. Y entonces le pregunta, Chris le dice, no. I don't. I live in a house. Porque ajá, está diciendo aquí específicamente. In a house. Entonces, por lo tanto, I don't. Forma negativa, ¿verdad? Del presente simple. I don't o I do not. ¿Y por qué sería live? ¿Sin S o con S? Sin S. Sin S. Porque está hablando ¿verdad? Primera persona. I live in a house. Ajá, I live in a house. Luego, Linda le dice esta y es una pregunta. A yard. Perdón. Porque pueden observar acá la question mark. Entonces, ¿cuál es el pronombre? It. ¿Cuál sería el auxiliar que usaríamos con it? Do o does? Does. Does, porque está en tercera persona. Ajá. Luego. Vaya, si es does, sería does have o does have. Does have. Does have a yard. ¿Por qué no tendría que llevar la S? ¿Alguien me puede contestar eso? Ya lleva el das. Porque ya, ok, muy bien, Francisco, excelente. Porque ya cuando lo estamos expresando en das, ya está implicando que está en tercera persona. Entonces el verbo no tiene que llevar una S. Entonces sería do, not does. It have a yard. Ok. Vamos a ver. Chris le dice, yes. Y vuelve a contestarle. It. Does. It. Ajá, tercera persona. It does. Luego, de nuevo vamos con Linda. That sounds nice. Y le pregunta de nuevo. ¿Cuál es el sujeto acá? You. Entonces, por lo tanto, usaría de nuevo. Do. 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 ¿Y sería? Live. Do you live alone? Yes. Porque está usando, no está usando la tercera persona, ¿verdad? Por lo tanto, sería el verbo no sufre ningún cambio. Do you live alone? Y le dice Chris de nuevo, no. No. O sea, ya de por sí, de entrada le está diciendo no, negative. No, I. Don't. I don't. I. I live with my family. Le dice Linda, that sounds nice. Y le vuelve a preguntar. Do you have any brothers or sisters? Ok. Chris le vuelve a decir, yes. Sí, le dice yes, ¿verdad? Yes, I do. Sí, I do. Yes, I. I have con S o sin S? Sí.
Sin. Sí, porque no está en la tercera persona del singular. Linda le dice, really? Y le vuelve a preguntar, your house, many bedrooms. Entonces, that's your... really? No. That's your house. Tu casa. Your house. House. That's. Aquí, ¿cómo sería? Das. Hey. Tú. Tú o das. Das. Das your house. Ajá. Has. Has. No, aquí no hay has. Have. Es have or es have. Have sin have. Ese. Ajá. Yeah. Does your house have many bedrooms? Y vamos, es bastante larga la conversación. Yes, positive. Pero va de entrada con tercera persona del singular, que es it. Por lo tanto, it does. It, de nuevo, has. En este caso, ¿cuál sería el correcto? Have or has? Has. Has. It has. En este caso sí. It has four. Linda le vuelve a preguntar. Obviamente usaríamos el auxiliar. Do you have your own bedroom? Ahora, Chris. Yes. Yes, I do. Yes, it's positive. Yes, I. Porque estamos hablando, ¿verdad? Presente simple, afirmativo, nada más. Ok, entonces espero les haya servido de algo este pequeño tutorial, ¿verdad? Entonces, y espero que la mayoría haya terminado también todo. Ya mañana, recuerden, último día. Mañana vamos a hacer otra vez, vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. Ahorita solo les estuve explicando a ver si se agarraban, ¿verdad? Y si se acordaban, sí, ni me acuerdo de haber visto esto. Y vi que de verdad se les complicó a algunos. Entonces vamos a discutir un poquito mañana eso. Que, ¿cómo es eso de que se les ha olvidado? Pues, más que todo, o sea, este fue de los primeros que le di. Lo entiendo, ¿verdad? Porque fue de los primeros temas. Ya no se han de acordar, pero era algo súper básico que tenían que ustedes saber. Era súper básico, lo de las reglas, lo de la S que se le agrega a los verbos. Cuando usamos do o does, eso es súper sencillo que ustedes deberían de saberlo ya, o sea, de ya, o sea, de memoria. Entonces, vamos a discutir un poquito mañana sobre eso. Y vamos a ver las respuestas, vamos a dar un feedback de eso, ¿verdad? Y no sé si tienen más preguntas, quieren que les explique algo que no hayan entendido. Nobody? ¿Por qué es tan complicado el inglés, teacher? No es complicado, fíjense. Es más complicado el español. ¿Cuántas veces tienen que conjugar? Díganme ustedes. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces tienen que conjugar? Perdón, pensé que me iba a preguntar Francisco. No, sorry. A ver. Díganme ustedes, a ver. Eso es más complicado. Tienen que conjugarlo. Pero en el inglés no. Si ustedes se ponen las pilas, rapidito lo van a entender. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? No es difícil el inglés. No es difícil. Para nada. ¿Más preguntas? ¿No tienen preguntas? No more questions. No more questions?
Bueno, mañana van a seguir las questions entonces, porque yo les voy a seguir preguntando. Y eso que no les pregunté a todos, miren, me faltaron. Mañana va a llover a esta hora para que la señora esté mala también. No, ahí en un mensaje privado los voy a mandar a todos. Vaya, hay tu turno. Hay que ir a buscar todos los apuntes. No, les recomiendo que sí. Busquen ahí. Si ustedes creen que les hace falta retroalimentación de un tema, por favor, díganmelo. Que yo con todo gusto mañana se los explico. Sí, aunque sea así bien breve, se los explico. Pero sean honestos. Si ustedes creen, ay, es que este se me olvidó ya. ¿Cree que me lo puede volver a explicar? Psh, con todo gusto. Ahí estoy yo. Mañana acuérdense. Ahí vamos a estar. Si tienen preguntas también, por favor, las hacen mañana. Sobre algo, sobre una duda existencial que les haya quedado sobre algún tema en específico. Con todo gusto, mañana yo les respondo, ¿ok? Si no hay more questions, guys, espero, si no lo han hecho, háganlo, ¿verdad? Yo ya les expliqué cómo. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Y bueno, les deseo muy buenas noches y descansen y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Ok. Thank you, teacher. No falten mañana, que es su último día. Thank ok. You. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye.